Continuamos con más del programa de esta mañana de jueves. Buenos días, Nicaragua. Y tenemos el gusto y el placer de tener por acá en el set a nuestros amigos del Centro Juvenil Don Bosco. Con ellos vamos a platicar de la oferta académica para este 2023. Y es por eso que tenemos por acá al padre César Augusto Lacalle. Y también nos acompaña también Verónica Dávila, con la cual vamos a... Así, ¿verdad? Dávila. Así es. Okay. Con la cual vamos a estar confundiendo el apellido. Es lo bueno que leí bien. Vamos a platicar acerca de esta oferta académica que ya se avecina para que usted de igual manera pueda ser partícipe de ello, anotar la fecha importante e irse inscribiendo en diferentes cursos que te ofrecen desde el Centro Juvenil Don Bosco. Buenos días, un gusto que estén por acá, bienvenidos. Muy buenos días, agradeciendo de verdad siempre la oportunidad de ustedes de llegar a tantos jóvenes, animarlos a continuar, a iniciar este año con lo más especial que tengo en la vida, ¿verdad? La educación. ¿Y qué más? Decir la educación técnica que el Centro Juvenil Don Bosco está ofreciendo este año para esos jóvenes que desean superarse, emprender y encontrar a mediados de este 2023 un empleo, ¿verdad? O si no, un emprendimiento entre ellos mismos. Entonces nosotros el día de hoy tenemos en oferta lo que es los cursos de las carreras técnicas, el técnico en administración, técnico en contabilidad y el técnico en mecánica automotriz. Esto es para jóvenes que tengan 16 años de edad, que ya tengan el tercer año aprobado y que tengan el interés, ¿verdad?, por aprender y entrar al campo laboral, que es lo principal. Nosotros actualmente hemos ubicado a jóvenes que egresaron del 2022 y estos jóvenes pues están muy contentos de la actividad que ellos hicieron el año pasado. Y estamos hablando de actividades de ferias, proyectos educativos basados no solamente en la parte técnica, sino también en la parte ecológica, capacitaciones que se les entregan a ellos de manera gratuita, como son las capacitaciones de habilidades para la vida, prevención de conflictos, que esto les ayuda a ellos ya en el campo laboral. Nosotros educamos de manera integral, no solamente la parte técnica, de tal manera de que el joven, en el aspecto ya laboral, pueda desenvolverse a como debe, ¿verdad? Teniendo siempre presente los pilares que Don Bosco nos ha enseñado, lo que es la razón, la religión y el amor principalmente, ¿verdad? Ok, estamos hablando entonces que estos 66 años que el Centro Juvenil Don Bosco está presente en nuestro país, se ha venido destacando y desarrollando en el hecho de ir cortando esa brecha, porque conocemos muy bien que cuando los jóvenes terminan de estudiar en la parte de secundaria, muchas veces no van a la universidad, pero tampoco se meten a estudiar un curso técnico, y desde ese instante se lanzan a la selva de lo que es el campo laboral sin tener un conocimiento. Y ustedes como Centro Juvenil han tratado de ir quitando esa brecha y obviamente aumentando la capacidad técnica que tiene que existir en nuestro país, que es el desarrollo y le permite el caminar a una nación. Y con estos cursos que ustedes ofrecen, ¿estos todos inician en enero? Estos inician en el mes de enero. Esas que les acabo yo de mencionar son las carreras técnicas. Okay. Pero también tenemos cursos de habilitación para jóvenes que están estudiando de lunes a viernes, ¿verdad? Okay. Y los días sábados pueden optar a un curso de habilitación, como es las operaciones de caja de banco, bastante demandada actualmente, ¿verdad?, por las casas comerciales, como por las partes de los bancos también con nosotros, sí, en alianza. Tenemos el de reparación y mantenimiento de motocicletas, corte de cabello, unisex, ¿verdad? No solamente de varones ni solamente de mujeres, sino que unisex. Y también tenemos el curso de neogastronomía, lo que nosotros generalmente llamamos como cocina nicaragüense. Y esto también está siendo bastante demandada por la parte turística. Entonces nosotros animamos, ¿verdad?, a estos jóvenes a que nos busquen. Los precios son bastante accesibles, el lugar donde estamos ubicados es bastante accesible, podemos irnos en ruta. Tenemos jóvenes que vienen de Masaya, de Puerto Cabeza, entonces no hay excusa ahorita para decir no voy a estudiar, ¿verdad? La oportunidad está dada, nosotros estamos con las puertas muy abiertas, no solamente educamos en la parte técnica, sino también en la parte religiosa y en esas de las habilidades blandas que son esenciales en una persona, el trabajar en equipo, el poder compartir, ¿verdad?, con las personas con las que vamos a laborar, son valores que no toda institución educativa pues lo comparte, ¿verdad? Entonces nosotros venimos a ofrecer esa parte, ¿verdad? Entonces yo les voy a dejar con el padre César, que es alguien una parte esencial, ¿verdad?, en la espiritualidad de Don Bosco, cómo educamos desde la parte de técnica, y pues para que él nos explique un poco de estas actividades que también, como pastoralista,
él promueve con los jóvenes. Padre, usted está muy de lleno, muy de cerca con cada uno de los jóvenes desde la pastoral y sobre todo conoce el sentimiento, la emoción, la manera como canalizan muchas veces las diferentes circunstancias del día a día que los jóvenes pueden vivir desde la parte familiar, académica y lo que pueden estar pasando en su acontecer diario. Obviamente, ustedes como centro juvenil también conocemos no solo que están con la parte académica, obviamente también es una parroquia, viene de la fe, de la oración. ¿Cómo es esta parte creativa de evangelización desde la parte técnica para que los jóvenes también lleven, como decía Verónica, estos valores y esta formación que te permite ser hombre y mujer de bien a futuro? Por favor. Muchas gracias, Giovanni, por el espacio que nos has brindado acá en el Canal 12, que somos prácticamente amigos y siempre tenemos las puertas abiertas. Bueno, pienso que es esa creatividad, ese valor que aprendemos de pequeños, pero que en nosotros los salesianos tratamos de potenciarlo bastante. Es esa creatividad que busca ideas, formas, maneras para llegar al corazón del joven. Sí. Ciertamente, Don Bosco lo que buscaba era que los jóvenes se desarrollaran, que tuvieran herramientas para desenvolverse en el futuro, pero no solamente enseñarles a ganarse el pan de cada día, sino también a ganarse la propia salvación, porque somos cristianos, tenemos, pues no podemos hacer caso omiso, pues que somos eternos, o sea, tenemos que, venimos de un Dios y así él vamos. Entonces, a través del centro juvenil, nosotros lo que tratamos es que el joven tenga una espiritualidad cristiana adecuada, auténtica, y que les ayude a ellos prácticamente a desarrollar su vida de la mano con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, utilizamos también las herramientas humanas, como es la psicología. Los chicos llevan un seguimiento con una psicóloga, ese acompañamiento. Algunos necesitan más que otros y también pues se les remite al sacerdote, en este caso mi persona o los demás padres de la comunidad que están allá, si lo requiere, pues o confesarse o un consejo o simplemente charlar y platicar. Parte de esa creatividad, como usted pues preguntaba, también es jugar con ellos, estar con ellos en el recreo, asolearse con ellos, comer con ellos, bromear con ellos. Pero claro, siempre desde la perspectiva cristiana, también comprenderlos también, porque uno no sabe cómo llegan ellos cada día de casa. Uno a veces llegan alegres, otras veces llegan con sueño, otras veces no quieren ni hablar, otras veces no quieren poner atención, no quieren hacer tareas. Bueno, y es eso, de irlos comprendiendo, de irlos ganándolos a ellos para que después así ellos no solamente aprendan, como he mencionado, a trabajar, sino también a relacionarse con el Señor. Muy importante lo que usted está mencionando porque obviamente Don Bosco, bueno, en su momento, en su juventud, él viene de una familia pobre y obviamente él buscó cómo salir adelante, superarse. Situaciones que vivió también, trágicas, todo hacen y lo formaron. Desde ahí también viene la formación salesiana, desde ahí también viene lo que se ve actualmente en cada uno de sus diferentes actividades que llevan a cabo, en el caso del Centro Juvenil Don Bosco. Y usted decía algo muy importante, muchas veces no solo enfocarse en la parte técnica, es también saber cómo vienen, porque pueden tener la gana, el entusiasmo, la emoción de estudiar, así es, pero solo es el momento que están ahí, pero uno no sabe cómo vienen, las cargas que traen, lo que están viviendo. Entonces qué bueno que va con el acompañamiento de un sacerdote en la parte espiritual, también tiene un psicólogo para que pueda también obviamente conversar. Y esto le permite el poder, como decía al inicio, canalizar mejor las emociones y el que se enfoque en lo que está llevando a cabo. A mí me encanta porque hemos visto que hay dos opciones. Estamos viendo la parte del día a día en lo académico y también la parte de los sabatinos que pueden llevar a cabo. O sea, esto va dirigido a jóvenes, como ya decía Verónica, que estudian, o a jóvenes que ya están en este momento buscando que empezar a trabajar, pero no saben dónde llevar a cabo estos estudios. Ahora, ustedes tienen también acuerdos, y decía Verónica, con diferentes empresas, instituciones, para que ellos luego al culminar puedan empezar su pasantía. Eso también lleva ese acompañamiento para que ellos sepan que lo que han aprendido, esos valores lo reflejan, lo tienen que reflejar, porque eso es lo que dan bien la formación que ustedes hacen, y ellos también quedan bien con la empresa donde están, van a empezar a laborar. Ciertamente lo que nosotros nos distingue a en comparación de otras instituciones, ese acompañamiento psicológico, humano y espiritual, fraterno, que ellos reciben. Cada día les damos un pensamiento de buenos días, se les proyecta bastante de videos de valores, también los salesianos les hablan, estamos ahí pues con ellos, no están solos, ellos no solamente, ellos están claros que no solamente llegan a,
a estudiar y se van, no, sino que es un ambiente diferente que ellos encuentran en el centro juvenil. Por eso cuando uno encuentra a los exalumnos, ellos respiran y dicen, yo estudié aquí, qué agradable, fueron años maravillosos. Entonces todo eso hace que el joven le guste estar ahí. O sea, y el día que termina pues, sus estudios, lo vea con nostalgia inclusive. Entonces eso, pues, por un lado. También las alianzas que tenemos con algunas empresas para hacer que los chicos tengan su pasantía. En este caso, pues Verónica les puede ampliar un poquito. Verónica, ¿a partir de qué edad pueden ingresar? Y me decías que ya pueden ir a llevar los documentos para perfectamente aplicar a esto. ¿Cuáles son estos requisitos para que los lleven, por favor? Okay. ¿De qué edad a qué edad? Porque muchas veces algunos creen que solo la edad del niño, pero no saben cuál es la edad. Hay un rango de edad. Hay un rango. Para los cursos del sábado, que son los cursos de habilitación, pueden ingresar jóvenes que tengan 16 años, pero que puedan también haber únicamente aprobado el sexto grado, ¿verdad? Ok, estamos hablando de los sabatinos. Así, los sabatinos. Pero para las carreras técnicas, que es de lunes a viernes, sí, por requisito del INATEC, nos piden que tengan 16 años de edad y que tengan aprobado el tercer año, ¿verdad? Ok, ¿edad máxima hay en los dos o hay libre en uno de los dos? Podríamos decir que ahorita está libre, ¿verdad? Okay. Nosotros solamente consultamos a la dirección y ellos inmediatamente pues nos hacen el acceso a la persona. Ah, ok. Entonces, usted amiga televidente, que cree que por su edad usted no puede también aprender estos cursos, usted abóquese, por favor, al Centro Juvenil Don Bosco, porque también puede empezar a emprender. ¿Quién dice que hay edad para emprender? No existe edad para emprender, no existe edad para empezar a trabajar. Aunque usted crea que ya tiene una edad que laboralmente no lo van a contratar, mentira, usted puede perfectamente empezar su negocio, emprender o trabajar en la empresa. Ya pueden abocarse al Centro Juvenil a dejar estos documentos, que por aquí vemos copia de cédula y obviamente pues el certificado de bachiller o certificado de notas del tercer año aprobado. Esto así es para los técnicos. Para los técnicos, de hecho para los dos, ¿verdad? Okay. Para los dos, esos son los mismos requisitos, el pago de matrícula, que son $10 y $10 de mensualidad. Accesible, ¿verdad? Para que puedan estar compartiendo estas actividades técnicas con nosotros. Ok, excelente. Para conocer un poquito más redes sociales. Estamos en Facebook como Centro Juvenil Don Bosco. Y igual pueden acceder a Colonia 10 de Junio, que estamos frente a la Cruz Roja Nicaragüense. Rutas de acceso 159, 195, la ruta 118. Y los que rutas que vienen, que los dejan más cerca para los que vienen de los departamentos, en el Roberto Güemes. Así es. ¿Verdad? Ahí aparecía el número de estudio en pantalla, pero aquí se lo vamos a decir, el 2244-3952, sí, a la extensión 229, y el WhatsApp. El WhatsApp es el 5870-6526. Excelente. Pues mi estimada Verónica, muchas gracias. Mi estimado padre César, muchas gracias. Oiga, gracias por el espacio. Tenerlos por acá, el recibirlo y que nos traigan esta excelente noticia para todos nuestros amigos televidentes, para esta oferta académica en carreras técnicas y cursos que ofrece el Centro Juvenil Don Bosco. Nos vamos a una pausa y venimos con más invitados. Reconocimientos. Denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, @Canal12Nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.